pelante. Mira este pueblo como está pasando trabajo. Mira este pueblo como no tiene medicina. Mira este pueblo como está sufriendo. Mira este pueblo. ¿Quiénes son los que hacen desalojo? No son los norteamericanos. No ha ido nadie de aquí a quitarle una casa a ningún cubano, tal y como amenazan constantemente los comunistas que van a pasar. Mire este desalojo y dígame, una mujer que perdió todo en el huracán en Pinar del Río. Mire cómo la están desalojando. Mire aquí. Esto es en el Micón, aquí miren. Miren esto. Esto es una empresa en Micón, el 2 de San Juan. Aquí esta muchacha que ustedes van a ver aquí ahora se metió aquí porque la casa se la llevó el ciclón. Miren las condiciones que está esta muchacha aquí, miren. Miren esto. Esta muchacha está embarazada. Vinieron a sacarla de aquí. Miren esto. Su casa se la llevó el ciclón, no le han dado los materiales, no le han dado ayuda de ningún tipo. Mírenla aquí, miren. ¿Quién vino a sacarte a ti de aquí? La gente del gobierno, todo el mundo ha venido aquí, dice que nosotros no podemos estar aquí porque esto es una empresa, pero nosotros no tenemos para dónde ir y aquí no nos vamos a ir hasta que no nos den dónde vivir. ¿Y ahora para dónde vas a ir? ¿Para matar? Para el hospital no, me van a ingresar mañana. ¿Y los materiales no te han dado ningún tipo de materiales? Nada. Esto están viendo esto aquí, señores, miren. Las condiciones que vive una mujer aquí. Una mujer sola. ¿Quién fue de aquí a botarla? ¿Qué bomba americana? ¿Qué cubano americano? ¿Qué gente de mala, sin corazón, le está haciendo esto a una mujer embarazada que perdió toda la choza donde vivía? Porque no vivía en una mansión, vivía en una choza. En el medio del campo en Pinar del Río. ¿Quién le está haciendo esto? El mismo Estado que dice que los niños nacen para ser felices. El mismo Estado que cobra millones de dólares en donativos de la UNICEF, de la ONU, del Fondo de la Infancia, no sé qué, de los Niños Unidos por no sé cuánto, de Amiguito Vamos Todos a Cantar. Y esa mujer, esa cubana, esa revolucionaria, esa joven militante. ¿Eh? No, que la revolución era de todos, para todos y por todos. Ah, bueno, menos ellos. Menos para ellos, ¿verdad? Esta gente seguramente son pagados, ¿no? Alguien le pagó desde Estados Unidos para que se metiera ahí en la ruina de edificio este. Porque yo quiero que usted sepa que de donde la están desalojando es un edificio en ruina. Es un casco de edificio. Donde posiblemente esa mujer muera aplastada con sus hijos allí. En el próximo aguacerito. Ese es el Partido Comunista. Ese es el Partido Terrorista. ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver un poquito más? Mira para acá. Mi vivienda es la siguiente. Esta vivienda estaba en mala ya, en algunas malas condiciones, porque era una vivienda de madera. Muy, muy vieja, una de las casas más viejas que hay aquí en Baracoa. Pero cuando vino el ciclón Matthew, acabó con ella. La había abaratado, pero de una forma tal que casi no se puede vivir en ella. Yo, desde Matthew, soy una persona jubilada. Tengo ya 67. Lo que yo gano jubilado son 1,778 pesos. Mi esposa trabaja todavía, pero ya el año que viene se jubila. Lo que gana son 2,200 pesos. Entonces, mi preocupación principal es que esta vivienda me va a caer arriba a mí, me va a matar aquí. Vivía mi hija con sus dos hijos y el esposo. Una casa grande dividida en el medio, pero que el ciclón se ensañó más para la parte de ella, la cogió y la desbarató mucho más que de este lado. O los grandes dirigentes que hay en este país, si le llega eso a ellos, aquí se pueden hacer cuatro casas. Esto tiene un espacio grandísimo. Ahora, también la otra situación. Como tengo una casa grande, mi hija vivía aquí. Yo estaba solicitando dos casas.
Una para mi hija y sus hijos, otra para mí y para mi mujer. Porque somos dos familias. Y este terreno da para eso y para más. Aquí vivían mi tía, mi abuela, mi bisabuelo vivió aquí también. Fíjense, esta casa es vieja. Esto era de mi bisabuelo, por parte madre. Después la compró mi abuela por parte padre. Se conocieron mi mamá y mi papá y ya. Y aquí habían tíos míos, todos se fueron muriendo. Uno de 90, otro de 100, mi abuela murió de 99. Mi papá murió, que fue el último que vine para acá. Yo me adjudiqué la casa. Me quedé de heredero de la casa y estoy aquí, pero vino el ciclón y mira lo que me hizo. Pero el Estado tiene que ayudarme. O debe de ayudarme. Porque de otra forma, ¿de qué forma yo? Tengo que apelar al Estado, a la iglesia, a cualquier oído receptivo, a ver si. No, señor, usted puede apelar a la libertad. Al derecho que le da el ser un hombre libre y que tiene que exigir sus derechos. Todos somos libres de nacimiento, señores. A todos nos asisten derechos al momento de nacer. Solamente por haber nacido, ya usted tiene el derecho al respeto, a la libertad, a comportarse como le dé la gana, a ser educado. Solamente por haber nacido. Los cubanos han renunciado a todos los derechos. Los cubanos se han dejado arrebatar todos y cada una de sus libertades. Es momento de recuperar eso. ¿Qué más? ¿Qué peor puede vivir el pueblo cubano? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Dónde está el límite, el aguante, el umbral del dolor? ¿Hasta dónde será el aguante del pueblo cubano? No podemos, porque imagínate, cada vez que yo veo una persona sin casa, sin zapato, sin sueños, sin vida, sin nada, que llama para pedir recarga, que llama para pedir remesa y que te dice, no, es que no me puedo meter en candela porque me marco. Mi respuesta es, pero ¿y qué tienes? ¿Qué has conseguido? ¿Qué estás cuidando? Señora, en las condiciones en las que está el pueblo cubano, no hay nada más que perder. Ya lo han perdido todo. Lo único que le queda es el estar vivo, pero están vivos tal y como vemos las cosas y tal y como demostramos en este programa. Usted está vivo hasta que el jefe de sector le dé la gana de que usted esté vivo. Hasta que el vecino chivato quiera que usted esté vivo. Hasta que el hijo de puta de la esquina, borracho, coja un palo y te caiga a palo y diga, era contrarrevolucionario y usted deje de respirar. ¿Usted no se da cuenta que la vida, el estar vivo en esta isla cárcel, no es garantía de nada? Por el contrario, tal y como dicen los viejos, el que murió descansó. Cada vez que muere alguien en Cuba y uno llama para dar el pésame, uno llama para consolar a la familia, ¿qué es lo que te dice la gente? Bueno, hijo, ya descansó total, para como estaba, para como está la vida aquí. La gente prefiere morir.